como el amor florece, nada lo florece, la vida perdura. Que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Ay, no. Hola, buenos días. Ya vamos a empezar. Once y once. Hola, ¿cómo estás, Paco? Bueno, feliz aquí, mira, con el cumplimiento total. Ya, dame un segundito que me pueden ayudar a compartir el video. Hoy vamos a hablar de la abundancia. Un segundo, por favor. Dado la razón. Escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora. Bueno. Hola, hola Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro Hernández. Ok, bueno, aquí empezando el día. Bueno, la pregunta, lo que estábamos trabajando es cómo mantener un equilibrio, cómo tener una vida en equilibrio donde tengamos esos tres pilares emocionales. Bueno, en este momento veo que tenemos público. De la semana pasada, ¿cuáles son esos tres pilares? ¿Quién escribió? ¿Quién tiene? ¿Cuáles son los tres pilares emocionales para tener un equilibrio? Si me lo puedes escribir. Y si no, te voy a decir cuáles son esos tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares más importantes para yo tener una vida en equilibrio? ¿Qué es la verdadera abundancia? Para poder tener una verdadera abundancia, tenemos que tener tres pilares emocionales que estén fuertes y que estén realmente equilibrados. Entonces, esos tres pilares son, si puedes escribirlos, yo los voy a escribir acá. ¿Cuáles son esos tres pilares? Hola Wendy, ¿cómo estás? Siento que está muy dura la música. Bueno, vamos a hablar de esos tres pilares y deme un segundito, voy a mermarle un poquito a la música que creo que está un poquito duro o está bien así, no sé qué me dicen. Tú me dirás, aquí les voy a escribir tres pilares para tener una vida en equilibrio y abundancia. Una de las maneras para hacer esos cambios es estos tres pilares están aquí en este libro que se llama Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Porque el primer pilar para tener una vida en equilibrio eres tú. A veces nos olvidamos de que nosotros somos los más importantes en esta tierra. Viniste a esta tierra a encontrarte contigo. Viniste, estás aquí porque tú eres la prioridad. Entonces, el primer pilar eres tú. Por eso es importante el invertir en tu conocimiento, invertir en nuevas creencias, invertir en nuevos patrones, en nueva información. Entonces, el primer eres tú. El segundo es tu trabajo, o sea, porque tu trabajo es la forma como tú generas los ingresos y como tú puedes tener una vida en equilibrio. Y el tercero es tu familia. ¿Cuál es? Ay, sonó algo allá.
Estoy pensando que me están espantando. Ok, y tu familia. Entonces, los tres pilares más importantes son, primero, tú. Primero, antes que cualquier cosa en esta tierra, saludos. Es la primera vez que veo un video tuyo. Oh, ¿verdad, Paco? ¿Y cómo te llegó la información? Cuéntame. Me alegro. Entonces, el primer pilar eres tú, porque si tú no tienes las prioridades tuyas satisfechas, ¿cómo vas a poder ayudar a tu familia? Es muy complicado. Entonces, primer pilar tú. El segundo es el trabajo, porque sin ingresos, sin dinero, sin tener un sustento económico, porque para vivir en esta tierra se necesita dinero y se hace por medio de un trabajo, como sea el trabajo, pero hay un trabajo. Y todo esto es para tener un equilibrio con tu familia. Entonces voy a, si me pueden decir si les quedó claro, voy a ver aquí qué me dicen. El primero, pilar número uno es, eres tú. El segundo pilar es el trabajo. Y el tercer pilar es la familia. Hola, ¿cómo estás? Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bueno. Hola, Dani, ¿cuánto hace que no te veía, Dani? ¿Dónde andabas? Te estaba extrañando, ya te extrañaba. Listo. Entonces, si los tres pilares más importantes que hay son esos, soy yo, eres tú, darle prioridad primero a mi necesidad, es como el amor propio. Inclusive en la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, si no, tú no te cuidas, si tú no te valoras, entonces, ¿cómo vas a pasar a un segundo plano? Entonces, esos son esos tres pilares. Aquí hay una parte en la página 61. Quiero leerles esto. ¿Qué es la verdadera abundancia? ¿Qué es la verdadera abundancia? A veces uno dice, bueno, yo tengo abundancia cuando tengo qué. O sea, cuando te consideras que eres una persona abundante, es cuando tengas esa casa del año. Perdón, que es que me salen unos mensajes. Oh my God, perdón. Me toca respirar profundo. ¿Qué es la verdadera abundancia? Griselda, ¿qué es para ti realmente la verdadera abundancia? Sí, los tres pilares más importantes que hay emocionalmente, primero soy yo, eres tú. Entonces, para mí, ¿qué es la verdadera abundancia? Todo depende de lo que tú creas que es la verdadera abundancia. Es tener, es ser o es hacer. ¿Cuál de las tres te parece que es la verdadera, abundancia? Yo les voy a dar mi respuesta. Está en este libro que se llama Invierte en Ti, tú eres el mejor activo, donde escribí lo siguiente. Te comento esta experiencia, o sea, a ver, es que creo que tengo que leer todo. El punto es que, pues, lógicamente hay que leerse todo el libro, pero voy a darle un poquito. Te comento esta experiencia porque mi preocupación por el futuro era tanta, pensaba tanto en mi retiro, en mi jubilación, que me olvidé que solo existe el aquí y el ahora. Que la verdadera abundancia es tener lo que se necesita cuando lo necesitas, sin crear falsas expectativas para el futuro. Eso para mí es hoy la verdadera abundancia. Antes no pensaba eso, antes pensaba que la verdadera abundancia era tener y tener y tener y acumular materias, acumular material, acumular casas, acumular objetos, tener
cosas físicas. Eso era para mí lo que era abundante. Entonces, si vos no tenés, entonces vos no tenés abundancia. Y creo que para mí es un concepto equivocado y lo aprendí a golpes, como cuando le dicen a uno, vea, tenga para que aprenda. Aprendí que perdí, estuve en un proceso de bancarrota, eso ya lo saben todos, donde perdí absolutamente todo. Invertí en la bolsa de valores y de hecho fíjense que aquí estas pantallas es de trader, invertía en la bolsa de valores, todos los días me levantaba y esto era llena de pantallas y ganaba dinero, pero de igual manera como lo ganaba, lo perdía. O sea, porque no había una cosa que me llenara. ¿Cuántas personas ganan mucho dinero pero no hay algo que los llene? Realmente aprendí a que no tenía que pensar tanto en el futuro. El futuro se crea todos los días y cada momento. Hoy me decía alguien ahí, Paco, me parece que es Paco López, él me dice, es la primera vez que veo un video tuyo, pero no sé si, bueno, por ejemplo, en el caso de Paco, Paco no sabe mi historia, pero el futuro se crea hoy. Y hoy, cuando termine el video, es el pasado. Entonces, si yo, para mí esto es nuevo, porque yo primero pensaba que el futuro era mañana, y mañana no es el futuro lo creo hoy con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y con lo que elijo ser. Y eso me ayuda mucho porque yo lo escribí y digo, olvidé que solo existe el aquí y el ahora, que la verdadera abundancia es tener lo que se necesita cuando lo necesitas, sin crear falsas expectativas en el futuro. Es más, la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. No dice, danos el de mañana, el de pasado mañana. Si te fijas que el significado, el pan se hace diariamente, por lo tanto, con esta pérdida deseché el afán del futuro y de verdad, cada día trae su propio afán. Aprendí a soltar con el día a día, solo un paso a la vez. Esta fase de mantener el equilibrio con la familia, con el esposo, con los hijos, con el trabajo, en general, con tu vida personal, es de disfrutar con todos ellos y lo que te ganas, disfrutar con ellos, con todos ellos lo que te ganas y no quieras acumular tanto para el futuro. Es más, ni siquiera existe. ¡Wow! Esa partecita está tesa. Esto me hizo crear conciencia de la frase que dice, en el centro del equilibrio está la paz. Empecé a fijarme en las cosas más simples. Dejé de preocuparme tanto por el futuro. Aprendí a disfrutar más del presente. Empecé a apreciar más a mi hijo, a mi esposo y a mi perro, que lo tengo afuera, que ya voy a ir por él. El éxito externo no significa nada si estás solo. ¿Cómo vas a compartir? ¿Cómo vas a ocuparte de tu familia si estás tan preocupado por hacer y acumular dinero? Pienso que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y esta pérdida me enseñó a valorar más el ser, a no volver a preocuparme tanto por el tener, que me preocupaba por la jubilación, el futuro. Es en estos momentos cuando doblo mi capital y me doy vacaciones, voy dos veces a Colombia a visitar a mis padres, abro más mi corazón a mi hijo, a mi esposo y les hago sentir que ellos son importantes en mi vida. Aprendí a tener más autodominio en mi vida, a no cegarme por la ambición y a vivir contenta con lo que me gano. Aprendí que lo más importante en la vida no es el dinero que haga, sino lo que disfrute de él con mi familia, con mis amigos, con mi entorno. Fue tan duro el golpe que me di que tuve que reevaluar toda mi vida. En ese entonces estábamos en el 2009.
tenía en mi cuenta de broker $100,000 de ganancia para, por inversiones en la bolsa. Pensé que había conocido la gallinita de los huevos de oro y quise doblarlos. También había ganado por la revalorización de una casa y quise comprarme otra de 4 familias porque en ese entonces me había leído el libro. Bueno, el punto hoy quiero dejarlo acá. Vamos en la página 63. Mañana continuamos porque pues la verdad el tiempo no alcanza. Pero realmente, ¿sabes una cosa? Blanca, eres escritora. Blanca es escritora. Y una de las cosas ricas de uno escribir es que cuando tú escribes, déjenme un segundo que es que me están mandando un mensaje acá. Que tu meta de vestir sea la protección de Dios. Que mi sustento sea el canto de la alabanza de Dios. Bueno, Blanca es escritora y realmente cuando uno escribe le pone todo su corazón, toda su pasión, toda su lo que aprendí en el momento, y por eso dije invierte en ti, porque a veces nos buscamos y buscamos afuera en tener y tener y tener, y a la final me muero y no me llevo nada, pero sí me llevo las emociones, lo que codifico en mi vida, el cómo vivo conmigo, cómo me disgusto, cómo me quise, cómo me amé, cómo me valoré. Y cuando yo me amo y me valoro y me aprecio y tengo un valor por lo que yo soy como ser, no por lo que tengo. Mira, es equivocado el concepto. No valgo por lo que tengo. Yo valgo por lo que yo soy como ser humano. Blanca García vale por lo que es como mujer, como madre, como persona, como ser. Graciela Molina, vale por lo que eres, no vales porque tienes, que ese es el concepto que de verdad yo quisiera cambiar en mí, y pues creo que he logrado muchas cosas, he logrado tras vivirlo, y por eso lo tengo escrito. Cuando leo lo que escribí, yo digo, wow, una cosa es leer, una cosa es el concepto. Yo lo que te estoy invitando es a vivir el concepto, a vivir y a sentir qué es abundancia. Yo soy una mujer abundante, yo soy, que yo lo crea, que yo lo sienta, Blanca. Gracias, Imelda, la admiro mucho. Blanca, mira, si yo no valoro lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo tengo, nadie me lo va a valorar, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis clientes. Nadie me va a valorar. Este libro, a lo mejor yo no lo valoraba. A lo mejor yo decía, ay, un libro más que escribí. Pero si yo no lo valoro, ¿cómo me lo vas a comprar, Rafaelina Cobrera? O sea, si tú no te valoras, ¿cómo vas a poder transmitirle a otra persona el conocimiento que tienes o el valor que tú tienes? Entonces yo creo que es hora de parar y decir, ¿sabe qué? Ok, ¿cuál es mi valor? Rafaelina, ¿cuál es tu valor? Porque vales tú, vales por lo que tienes. Y entonces si yo ya no tengo las casas, si no tengo carros, si no tengo nada, entonces yo no valgo nada. Eso es mentira. A mí que me digan que es mentira. O sea, yo valgo porque tengo millones de dólares, o yo valgo por lo que yo soy como ser humano, como persona. Entonces yo creo que es importante revaluar qué es abundancia. Yo soy abundante porque yo tengo hoy lo que necesito para vivir hoy. Entonces yo soy abundante porque tengo este té, porque tengo los medios necesarios para hacer lo que tengo que hacer. Eso es abundancia. Es poder tener lo que necesito en el momento. ¿Yo qué necesito? Un lapicero.
entonces soy abundante. Yo tengo un libro, quiero leer, eso es ser abundante. Tengo mi celular, eso es ser abundancia. El problema es que se nos ha olvidado. Y mira lo que dice el Padre Nuestro, y vuelvo y te digo, el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No dice, danos el de mañana. No dice, usted guarda el pan de mañana y amanece duro. ¿Usted para qué quiere acumular si en esta vida somos pasajeros? Si en esta vida simplemente vinimos a dar lo mejor que yo tengo de mí como persona, como ser humano, y me voy. Mi mamá se va, yo no sé si se va mañana porque está muy mal, porque ya se va a morir, porque todos nos vamos a morir, porque sí nos duele. Pero ¿y qué se llevó? ¿Saben qué se lleva? Lo que dejó como ser humano, lo que dejó como mamá, lo que dejó como persona, lo que dejó como amiga, lo que dejó... Va a llorar otra vez. Oh, my God. No deja nada físico, o sea, no se lo lleva, no nos entierran con nada, nos entierran con lo que somos. Y a veces como mamás dejamos los hijos, que porque... tenemos que trabajar, dejamos todo que porque tenemos que conseguir, y a la final la vida se acaba. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te entierran? ¿Qué te meten al cajón? Nada, no te meten nada, solamente un cuerpo desgastado. Somos pasajeros, somos viajeros, somos aves que vienen, aterrizan, dejan una experiencia de vida y vuelven y se van. Solo dejamos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos padres, buenos en el amor, buenos en el compartir, buenos en el dar. Eso es lo que realmente vale. Bueno, los dejo. Yo quiero tener sus libros. Dígame cómo hago. José Caun Pastor, una persona más, acaba de compartir su video, escribe para agradecer. Gracias, José. Blanca, mira, aquí te voy a colocar el link. Me gustaría... que me escribieran qué aprendieron hoy, porque a veces yo tengo una necesidad, y sea, no sé si se han dado cuenta de mi necesidad. Mi necesidad es de compartir lo que yo he aprendido. Yo no me quiero ir para la tumba, yo no me quiero morir mañana. No me quiero morir sin decirles a ustedes lo que yo aprendí en esta vida, en esta experiencia de vida, en esta maravilla de vida, en este gozar de la vida. Y quiero decirles que yo aprendí y que, cuáles son mis valores. Y por eso escribo, porque quiero dejarlo escrito. Porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que tú escribes no se lo lleva el viento, eso queda. Y queda para las nuevas generaciones, queda para nuestros hijos. Para yo decirle a Santiago que no se preocupe tanto en acumular, que se preocupe más en disfrutar. Para yo decirle a mi hijo, ¿sabe qué? No acumule tanto, viva, mejor viva. No piense tanto en el futuro, ¿sabe para qué? ¿Para qué piensa tanto en el futuro? Mejor vivo hoy. Estos libros... los puedes encontrar, los puedes adquirir. Mira, ahí te coloco el link en Amazon. Gracias, José, por compartir. Me gustaría que me escribieran. Yo ya terminé. Editar. Ya terminé. ¿Qué aprendiste hoy de la respuesta, de la pregunta? ¿Cuál es la verdadera abundancia? ¿Qué aprendiste? José, ¿qué aprendiste? A ver, es que aquí tengo varias personas. Blanca, ¿qué aprendiste, Blanca? ¿Qué es realmente la verdadera abundancia para ti? ¿En qué consiste la abundancia? Podemos reevaluar los valores. Podemos reevaluar lo que somos como seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi esencia? ¿Qué es lo que María Imelda vino a hacer a esta tierra? Me gusta del valor... del ser humano, de que el ser humano debe de tener. Exactamente. ¿Sabes una cosa, Blanca? Yo últimamente estoy trabajando tanto en quererme. Es que si yo me quiero, si yo aprendo, me gustaría
hablar más de eso, del valor del ser humano. ¿Qué es ser humano? Para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano, a abrir tu corazón, a conectar la mente con el corazón, a dejar de ser tan racionales y a dejar de ser tan números y cuánto tienes, cuánto vales. Exactamente, yo valgo por lo que soy como ser humano. Puedo quedarme sin un peso en el bolsillo, puedo quedarme en bancarrota, puedo... Mira, mi mamá se va a morir. Porque eso, a lo mejor me muero primero yo, pero como está mi mamá está más en el cielo que en la tierra. Ella ya no está aquí en esta tierra, ya está despidiéndose de nosotros. Duele, sí, pero como ser humano, ella dejó en mí una hija maravillosa. Como ser humano, dejó en mí una persona como soy. O sea, entonces dejó un gran valor. Yo no me voy a enterrar con ella, pero sí dejo memorias en mi vida. ¿Saben qué es lo único que queda en el cerebro de nosotros? Ayer me vi una película y lo único que queda... Hola Silvia, ¿cómo estás? Lo único que queda cuando nosotros nos morimos son las memorias de amor. Eso es lo único que queda. No queda nada más. Usted pudo haber sido millonario, pudo haber tenido el dinero que quiera, pudo haber tenido lo que fuera. Lo único que queda en la memoria del ser humano, porque este cerebro podemos... ya la tecnología está tan avanzada que se puede trasladar la información del cerebro. ¿Y sabe qué es lo único que queda? El amor que le tienes a tus hijos, el amor que le tienes a tus padres, el amor que podemos sentir, el amor que le ponemos a lo que hacemos. Yo amo ser escritora. Lo que pasa es que yo no lo había valorado y a lo mejor por eso no se han leído mis libros, porque yo no lo valoraba, no decía, wow, lo que yo escribí como es de importante, wow, lo que yo he vivido como es de importante. Entonces, claro, no, si yo no lo valoro, ¿cómo lo vas a valorar? ¿Cómo vas a valorar algo si tú no lo valoras? ¿Cómo te van a valorar algo si tú no lo valoras? Se me acabó el tiempo. Silvia, gracias por compartir el video. Tu video está dando que hablar, más de 10 comentarios, gracias. Voy a leer ya los comentarios que me hicieron. Dice Dani que la verdadera abundancia es como disfruto lo que tengo. Hola Silvia, buenos días. Exactamente, Dani. La verdadera abundancia es el tiempo que invertiste en ellos. Los buenos recuerdos son lo mejor que una herencia. Exactamente, mira. Ay, I love you, Silvia. ¿Sabes? Yo sé que es así, que es el tiempo que invertiste con ellos, el tiempo que estás con tus hijos, el tiempo que estamos con nuestros padres, el tiempo que estamos con la gente que queremos, y disfrutar cada momento. Exactamente, la verdadera abundancia es como disfruto lo que tengo. La verdadera abundancia es tener lo que necesito en el momento en que lo necesito. Yo soy abundante porque yo valoro todo lo que tengo en este presente, en este instante santo. Y el futuro, sí, yo puedo inventar mi futuro de acuerdo a cómo vivo hoy. Bueno, los dejo porque ya se me acabó el tiempo. De verdad que les agradezco muchísimo, Silvia. I love you, te amo mucho, mucho, mucho. Y es empezar a conectar la mente con el corazón. Y si nosotros aprendemos a conectar el padre con la madre, que este es el hijo por medio de la palabra, vamos a hacer muchos, muchos cambios. Vienen, de verdad, yo siento que hay una apertura de conocimiento y de cambiar de creencias, y podemos realmente vivir felices aquí en esta tierra mientras Dios nos dé vida y nos dé la oportunidad de estar acá. Mañana nos vemos a las 11:11 y la verdad que les agradezco muchísimo el que hayan compartido el video, y mañana nos vemos. Bueno, chao, que estés bien, comparte el video. Gracias, chao.